Yo me llamo Jorge Pellicer, voy a guiar un poco este acto, voy a presentar el acto, que como habréis visto todas y todos, el título es Feminismos y Derecho a la Alimentación en tiempos de COVID, de Guatemala y Mozambique a Barcelona. También con la excusa de hablar en lengua castellana, también por poder acceder a todas las personas que se están conectando desde América Latina. Especial deferencia a ellas también y especialmente desde Guatemala y por nuestra compañera Lorena Carnal, que está aquí también como conferenciante. Bueno, entonces un poco la idea de esta conferencia o de esta mesa redonda, si le podemos llamar así, es la presentación de dos estudios hermanos entre SATEM Cataluña y GRAIN, uno de ellos en Guatemala sobre... Que habla básicamente sobre el acaparamiento de tierras por cultivo de banano y de palma aceitera en la comunidad de La Blanca, en la costa pacífica. Y el informe de GRAIN, que habla también de acaparamiento de tierras en Mozambique. Entonces, bueno, no es el objeto principal de esta conferencia hablar específicamente con mucha profundidad de los informes. De hecho, la compañera de SATEM, Esther, los pondrá en el chat para quien le interese el tema lo pueda consultar. Y sí que es más bien hablar un poquito de en qué contexto estamos, en qué contexto se sitúa la industria agroalimentaria a nivel mundial, cómo este capitalismo depredador patriarcal penetra en las comunidades y las desposee de sus tierras y desposee a las personas del derecho a la alimentación. No solamente en lo que le llamamos sur global, en este caso con Guatemala y Mozambique, pero gente hablará de algún caso más, sino también en lo que llamamos el norte global, ¿no? En este caso en Barcelona. Entonces, es un poco la idea. La idea es dibujar un panorama general de esta situación y en adelante, pues las compañeras, sobre todo Lorena desde Guatemala y Carmen y Constantina desde Nou Barris, desde Barcelona, van a explicar sus experiencias en la lucha de los feminismos diversos, ¿verdad? La idea un poco es tender esos puentes, entender que estamos en una lucha común de todas y todos y bueno, y un poco abrirlo a quien esté atenta hoy y quien quiera preguntar. Habrá al final un turno de preguntas que yo mismo iré trasladando a las compañeras. Y bueno, también agradecer muy especialmente a la Agencia Catalana de Cooperación, que es quien ha financiado estos informes y que entiendo que hoy también está representada en el público. Y sin más, porque he dicho que eran 5 minutos, ya no sé si me estoy pasando, voy a ir dando palabras. Bueno, van a ir hablando primero Henk, va a dar el contexto general que comentaba y después van a hablar las compañeras Carmen y Constantina y finalmente Lorena. Muchas gracias a todas. Hola, muy buenas tardes, aquí desde Barcelona. Me gustaría situarnos un poco en este debate, en esta discusión, dando un poco una idea general en cómo nosotros en GRAIN, en la organización en quien trabajo, hemos ido trabajando todo el tema del sistema alimentario mundial y muy específicamente dentro de esto la problemática de la del acaparamiento de tierras en muchos países. Y al final igual da un poco un enlace con cómo nosotros vemos que esto también Barcelona, nosotros aquí en Cataluña, estamos afectados por esto y somos también parte del problema, con algunos datos sobre cómo consumimos y cómo mantenemos ese sistema alimentario. En general, solo un dibujo general a nivel mundial. Una cosa que con nuestra idea y el motor de modernizar todo y modernizar la agricultura, es importante recordar que los pequeños agricultores, según la FAO, siguen produciendo el 80% de la comida a nivel mundial. Nosotros sacamos un estudio hace unos años donde calculamos que esto lo hacen a pesar de tener muy poca tierra. O sea, la FAO calcula que el 80-90% de los agricultores en el mundo son pequeños agricultores,
producen unos 80% de la alimentación en el mundo, pero lo hacen, según nuestros datos, lo tienen que hacer en menos que una cuarta parte de la tierra agrícola en el mundo. Y este es un espacio que cada vez se está disminuyendo más. Y este es porque se empuja un sistema alimentario más industrial a base de grandes plantaciones que cada vez más están empujando los pequeños agricultores, los campesinos y las campesinas fuera de sus territorios y sus terrenos. Un otro dato general es que la mayoría de los pequeños agricultores en el mundo son mujeres. Es otro dato que muchas veces olvidamos, pero la mayoría de la alimentación que nosotros comemos aquí y que en el mundo se produce está hecho a base de esfuerzo y el trabajo de las campesinas. Creo que era en el 2008, nosotros en Grain anotamos una nueva tendencia que llamamos acaparamiento de tierra. Obviamente, la lucha por la tierra existe desde hace mucho y la problemática de la tierra. Pero a partir del 2008, que si os acordáis, que era la primera gran crisis financiera, de repente notamos de que grandes inversiones financieras, bancos, fondos de pensiones y otros fondos de inversiones empezaban de repente a interesarse por tierra agrícola como un commodity, como una mercancía que ellos pensaban que podían acaparar y ganar dinero con ellos. Y hemos hecho varios informes sobre el tema. El último que hicimos en el 2016, podíamos documentar unos 500 diferentes proyectos de estas grandes empresas comprando tierras, alquilando tierras a largo plazo. Y esto en total abarcaba unos 30 millones de hectáreas de tierra en todo el mundo, en 78 países, pero la mayoría de los países es en África. Pero la problemática del acaparamiento de tierra en América Latina es tres cuartos de lo mismo, aunque las formas son algo distintas. Yo creo que es importante resaltar esto porque esto empuja un sistema alimentario a nivel mundial que ya no se trata de producir alimentos, pero se trata de producir commodities, mercancía para vender arriba y abajo, para moverlo a nivel internacional por todo el mundo. Y allí se ve que cada vez más, también aquí en Europa y en España, estamos consumiendo alimentación, estamos consumiendo comida que viene de fuera. Entonces, este modelo industrial de agricultura, primero para los campesinos y las campesinas es nefasto, porque como hablamos, pierden sus tierras, pero segunda también para el medio ambiente, para la deforestación, para el tema de la polución de agua, para muchos otros aspectos del cultivo de la agricultura industrial, tiene un impacto bastante malo. Me gustaría resaltar un ejemplo de cómo funciona este acaparamiento de tierra que documentamos en el informe que Jorge mencionó, un informe que hicimos en colaboración con CETEM sobre Mozambique. Para dar un ejemplo, esto era un caso donde el gobierno de Japón, conjunto con el gobierno de Brasil, estaban promoviendo un gran proyecto de acaparamiento de tierra en Mozambique, en el norte de Mozambique, en el Nacala Corridor. El argumento era de que se tendría que modernizar la agricultura, se tendría que también tener más acceso a tierra, y el otro argumento era de que allí no había mucha gente, entonces tampoco molestaría a nadie empezar allí la producción de soja, que era el primer objetivo. El objetivo era, y por esto estaba involucrado Brasil también,
Brasil ponía la tecnología, en Japón ponía el dinero y el gobierno de Mozambique lo tenía que implicar. Pero obviamente en esta zona vimos nosotros y trabajamos nosotros con los partners que teníamos ahí, los movimientos campesinos de Mozambique, argumentaron de que allí vive mucha gente y ahí, de hecho, hay muchísimos pequeños agricultores que iban a perder sus tierras. Entonces, a lo largo de los varios años, logramos colaborar junto con ONGs en Japón, con los movimientos campesinos en Mozambique y con el MST, el Movimientos Campesinos en Brasil también, a montar una gran protesta y una gran movilización contra este proyecto. Y durante los años ellos siempre iban proponiendo. Estamos hablando aquí, me olvidaba dar ese dato, de una área de que Mozambique iba a vender de 2 veces el tamaño de Cataluña. O sea, es una tremenda, grande espacio donde iban a montar estos grandes latifundios, plantaciones de soja. Al final, en este caso, la historia se acaba bien porque justamente, y esto no está incluido en el estudio, porque el estudio lo hicimos un poco antes, en julio de este año, hace un par de meses, el gobierno de Mozambique al final anunció que iban a dejar caer el proyecto, que cancelaron el proyecto por la presión internacional que había sobre ellos y también por todo el debate que había generado la misma población en Mozambique y en ese sentido ha sido un impacto bien. Esto no quiere decir que la tierra devuelve a las campesinas y a los campesinos. Hay que ver qué pasa ahora y obviamente necesitamos un trabajo continuo para mantener y asegurar que la tierra que se ha ya reservado que se devuelva a los campesinos y las campesinas. Uno puede hacer la pregunta, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Aquí en Barcelona, aquí en Cataluña. Yo creo que lo importante de realizar para nosotros es que nosotros aquí somos igual responsable, igual parte de este sistema internacional alimentaria por nuestros patrones de consumo y por lo que compramos y por lo que comimos. Nosotros hicimos un estudio que todavía estamos en ello, pero estamos sacando unas conclusiones sobre que además salía muy interesante sobre el rol del puerto de Barcelona en toda la importación y la exportación de alimentos. Y la conclusión es, y lo enfocamos más que todo, otra vez sobre la soja. Es que la soja es un elemento muy importante en toda la cadena de la producción agroalimentaria industrial, porque es la base de la producción de piensos para la industria de animales intensivos, de los pollos, ganado, etcétera. Entonces, solo para daros un poco los datos que nosotros sacamos y lo tenemos que mirar más, es que España importa el 20%, casi una quinta parte, de todas las hojas que importa Europa. Y Cataluña importa de esto, el puerto de Barcelona, el 70%. O sea, el rol del puerto de Barcelona no solamente el transporte, pero también la transformación de la soja en pienso es muy importante. Y entonces, este es interesante saber, y obviamente estos piensos después acaban en la Cataluña interior, en las granjas intensivas de cerdos, pollos y otros animales. Y entonces, el cálculo que hicimos mirando a nuestro sistema alimentario, es si Cataluña tendría que plantar toda esta soja aquí, ocuparía 2/3 partes de todo nuestro territorio agrícola. O sea, sería imposible hacer esto. Y por esto se importa esto, en este caso con la soja en el puerto de Barcelona, más que la mitad viene de Brasil. Y todos sabemos la problemática que la soja está causando en Brasil con
también la extensión y la expansión del sistema de la producción agrícola industrial en zonas en Brasil, que está causando deforestación, está causando los fuegos que hemos visto durante y durante los últimos meses en Brasil, que están destruyendo bosque tropical y que siguen quemando. Y obviamente está causando una tremenda presión sobre la gente que vive en los bosques allí también. O sea, es una conexión entre Barcelona y Brasil y la conexión Bolsonaro, como nosotros lo llamamos, porque obviamente el nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, ha firmado y ha empujado justamente precisamente este modelo de destrucción y de bosque tropical y de la expansión del agrobusiness en Brasil. O sea, sí hay un enlace bastante, bastante directo. Claro, para nosotros este quiere decir que nosotros aquí en Cataluña y en Barcelona no estamos exentos de culpa o de un rol. Y este tiene que ver mucho con los hábitos y la manera en también como aquí en Cataluña estamos promoviendo, está el gobierno promoviendo una forma de comercio y de agricultura y de un sistema alimentario cada vez más industrial. Y allí, obviamente, hay una competición directa entre los grandes inversores y los pequeños campesinos y campesinas alrededor del mundo. Yo sé que nuestras compañeras de Novaris pueden hablar y tienen ideas cómo se puede parar esto y cómo se puede cómo podemos transformar, digamos, la forma en que comemos y cómo lo hacemos, y también en esta forma eliminar toda esta injusticia y destrucción que el sistema alimentario mundial ahora está causando. Entonces aquí lo dejaría y después en el debate obviamente se puede aportar mucho más. Gracias. Gracias, Genka. Carmen, Constantina, todo vuestro. Pues hola, buenas tardes. Para nosotras es un orgullo que habéis contado, bueno, hayáis pensado en nuestra asociación. Somos la asociación Son del Barri, somos del distrito de Nou Barris de Barcelona, pero pertenecemos a un barrio muy pequeñito que se llama Roquetas y que es un barrio que se hizo en el 50 o 60, en los años 60, a través, bueno, por la inmigración que había de otros espacios de España. Es un barrio que en la parte alta, pues comunitariamente se hizo el alcantarillado, comunitariamente se cogió y se tuvo que secuestrar el autobús porque decían que no podía subir por nuestras cuestas, y demostramos que sí se podía y subió, y tenemos, bueno, desde entonces tenemos autobús. Y todo lo que se ha conseguido en nuestro barrio siempre se ha conseguido por la lucha vecinal, por la coordinación de las vecinas y bueno, y entonces, bueno, nuestra asociación es una asociación muy pequeñita que sí que está muy, bueno, muy, nosotras ya decimos encharchada, ¿no? O sea, muy en la red que hay en el territorio del plan comunitario. Y sobre todo lo que nosotras intentamos es, bueno, es una asociación de hecha por vecinas, que lo que pretendemos es tener esa mirada o ese impulso más desde la desde lo que es el ecofeminismo, en lo que es la inserción sociolaboral y la autoocupación colectiva. Nosotras intentamos que los proyectos que tenemos, primero de todo, también sean proyectos de empoderamiento personal para las compañeras que los formamos, y que en todo momento también pueda ser un espacio, nuestra asociación, de impulso de palanca hacia proyectos que cada una de nosotras pues es en donde nos gustaría estar trabajando o haciendo. Hay socias que somos voluntarias y solamente estamos con voluntad de apoyar y de acompañar, y hay otras socias que lo que pretenden es su propia autoocupación. Entonces ahora estamos en esta etapa del COVID. El COVID nos ha demostrado que la globalización es de todo, de la enfermedad también
sobre todo, y que, pues bueno, lo que ha supuesto en nuestro barrio ha sido una pérdida de puestos de trabajo fundamentalmente de las mujeres. Es un barrio en donde hay mucha precariedad laboral, donde hay mucho trabajo sumergido de cuidados de personas realizados fundamentalmente por mujeres, y en este momento esos trabajos han ido desapareciendo, puesto que las personas mayores que cuidaban o las personas dependientes que atendían, pues bueno, no dejan entrar por todo este problema que hay de crisis sanitaria y de incomunicación. Además, estas personas no pueden acceder a ayudas que ha puesto el ayuntamiento en este momento, puesto que son trabajos que no tienen un reconocimiento, no hay una cotización y no se pueden reconocer. Entonces, todavía además son las mujeres sobre las que más ha recaído toda la crisis del COVID, puesto que además, bueno, ya hay un informe del 2015 en el que dice que fundamentalmente el estado físico y físico, mental y social de las mujeres debido a la sobrecarga de los cuidados, pues supone pues problemas a nivel físico de contracturas, de dolores articulares, a nivel emocional de estrés, de ansiedad, de depresión, y a nivel social, pues de falta de autocuidado en las mujeres y de las cuidadoras, y luego además, pues que bueno, que no tienen una relación social de ir a pasar un rato con sus amigas. Nosotros en nuestros proyectos son pequeños proyectos en los que queremos tocar lo que es la autoocupación, pero siempre con la sensibilización y los valores de lo que es el ecofeminismo, de lo que es el apoyo mutuo, de lo que es la economía social y solidaria, de lo que es lo que realmente nos va a hacer resilientes en nuestros territorios, que es conciencia de que somos clase trabajadora y conciencia de que nos tenemos que ayudar unos a otros. Nosotros ahora, cuando Gen estaba explicando todo el tema de la reapropiación de tierras, ¿no?, él ya mencionaba en cierta manera pues todo lo que ha, bueno, que esa acaparación, ¿no?, viene aquí, y resulta que aquí, pues bueno, al otro lado del mundo, pues con el COVID nos estamos encontrando pues que hay problemas de alimentación, que una de las primeras cosas que no hay son los alimentos. Los alimentos en este momento en nuestro territorio son unos alimentos en los cuales se nos ha ido enseñando las últimas décadas un tipo de alimentación más precocinada, más hecha de pasta, arroz, y cada vez menos lo que es la comida tradicional mediterránea, que es una comida sostenible, saludable, que se basa mucho en el cereal, que se basa mucho en la legumbre, y que además, sobre todo, se basa en que es muy surtida, con mucho vegetal, con mucha fruta. Entonces, bueno, pues aquí en este lado del, o sea, allí en el otro lado, con esa reapropiación de territorio, ¿no?, de tierras, lo que están haciendo es que aquí pues un control de precios, un control de alimentos, ¿no?, y un control de hábitos de alimentos. Para nosotras somos una de las más pequeñas quizás asociaciones que hay en el territorio, porque hay otras que están muchísimo más puestas en todo el tema de la alimentación. Nosotras, el tema de la alimentación, estamos que queremos crear un proyecto en el que pueda haber una cocina comunitaria industrial para poder dar clases, para poder hacer menús sociales. Tenemos proyectos que queremos instalar en el territorio de neveras sociales para lo que es el reaprovechamiento de la comida. Se tira mucha comida y es donde más dinero nos gastamos en las ciudades y es donde menos generamos alimentos. Y bueno, y un poco desde lo que son las charlas de apoyo en este COVID, pues hemos salido, son redes de apoyo mutuo que sobre todo están incidiendo en lo que es en el tema de la alimentación y en lo que es el tema de la vivienda, porque en este momento, durante toda esta pandemia, ha seguido habiendo desahucios, sigue habiendo desahucios, puede haber como 24 desahucios en un día, sí, en lo que es la zona que le llaman ellos, que son tres distritos. Y bueno, y un poco, pues esta es un poquillo la situación desde aquí de Roquetas, Barcelona,
Y un poco Tina nos va a hablar de su experiencia y un poco también esas otras alternativas que hay en el territorio, como son los huertos comunitarios, como son los proyectos de las cooperativas de consumo ecológico, en la cual las vecinas, de una manera autogestionada, pues nos encargamos de ponernos en contacto con los proveedores en el locales más cercanos para comprar comida ecológica y que cada vez sea económicamente más sostenible, puesto que en este momento a veces parece que esto sea un producto de lujo. Y bueno, paso a Tina. Hola, me llamo Constantina Mañé, soy de Guinea Ecuatorial. Llevo en el barrio desde 1993. Pues yo soy hija del bosque, porque vengo de África Central. Como ha dicho el señor, la apropiación de los terrenos. Mi tierra está sufriendo eso desde hace tiempo. La tierra no es para los dueños, sino que para los que lo cultivan. ¿Qué pasa en mi pueblo? Lo que pasa es que cuando uno dan semillas y dan agua, porque todo el mundo sabe que África tiene problema de agua. África Central, mi parte, a veces se escasea, y cuando uno te proponen algunas semillas y algo que te falta, él cree que tu tierra, tú ya lo estás alquilando, ya se convierte dueño de tu tierra. Entonces, tú tienes que pagarle unos impuestos como si fuera que tanto por ciento de tu tierra es de él. Tu cultivo, él lo decide dónde lo vendes, cómo lo quiere que lo venda y dónde vas. ¿Dónde vas? ¿Cómo quieres que lo vendas? Entonces, el agricultor y el dueño de la tierra se convierte en el segundo plano. ¿Por qué? Porque te ha dado la semilla y porque te proporciona el agua. Pero me parece demasiado injusto la apropiación indebida, más que nada una usurpación de lo que está pasando en mi pueblo. Nadie lo cuenta, nadie lo dice. Uno viene exhibiendo productos como el cacao, como el café, como el maíz. ¿Cómo vas a venir a vender una maicena $2.50? Un bote pequeño, mientras que tú has comprado un saco a 2 céntimos. Pero ese dos sacos a 2 céntimos lo das al propietario lo que te da la gana. Tú te descuentas que tú le has dado, sulfato, le has dado no sé qué, empiezas a contar cosas que nadie sabe. La tierra, en resumida cuenta, la tierra de los dueños no es lo de dueño donde vengo. Es quien te proporciona productos para cultivarlo. Hay la justicia muy mala, repartimiento muy malo, el sistema de quién es más fuerte muy malo, y el gobierno no dice nada. Aquí estamos. Pues como yo vengo familiarizando en ese cultivo, de vivir del cultivo, vivir de lo que producimos, desgraciadamente soy de una familia muy pobre, pero agraciadamente que yo he nacido, he vivido de cultivo, comida sana y cultivar de nosotros. Pues yo vengo aquí en el North Baris, me encuentro un sistema y me involucro en otras asociaciones y soy miembro de 500 por 20, que se encarga de los desahucios del barrio, porque nosotros también me familiarizo a mi pueblo, no tenemos buenas viviendas, luchamos también para una vivienda digna. Cuando uno construye, uno le dice que el terreno no es tuyo, uno se lo quita. Me involucro ahí y somos de Aturas, que también la discriminación de las mujeres en terreno laboral y a las personas mayores de edad. Nosotros llevamos la peor parte, la gente que venimos fuera. O te discriminan por el color de la piel, o discriminan que tienes hijos, o te discriminan de que eres mujer. O sea, que la mujer llevamos la peor parte. Siendo que trabajamos, tenemos paciencia, tenemos experiencia, pero nadie lo ha contado. Eso es global, hacia mi tierra. Trabajamos en la tierra igual que los hombres. La mayor parte del mundo lo sabe, que los agricultores y los que laboran la tierra somos las mujeres. Pero el hombre va a venir de vez en cuando. Los capataces y los mandatarios son hombres, a pesar de que son nativos. Pero a la hora de repartir el dinero, nos da 2 duros y el hombre lleva esto. Esto llega también hasta aquí.
Por eso me involucré en Alturas, para que reconozca el labor de la mujer, su experiencia y su capacidad al mundo de elaborar el color que sea y la edad que sea, que le hagan pruebas si es capaz, no juzgar, porque es una mujer y no puede ser. Son de Baris, es una entidad que nosotros hemos creado aquí para ayudar, dar soporte y dar ayuda mutua a todo el barrio que estoy involucrado dentro, gracias a mi Carmen, que está aquí guiándonos para quitar esa discriminación, esas diferencias y esa opresor que hay en el mundo laboral para las mujeres. Nosotros intentamos a desarrollar esas actividades. Como ha dicho Carmen, que hay personas que son voluntariadas y otros que intentan a crear una charla de redes para hacer una ubicación. La gente que están para cuidar, otros que tienen otras actividades de costura y hay otros que tienen otras actividades de, por ejemplo, ventas o cocinas y otros reciclajes, sobre todo la cocina psicológica. Yo aquí tengo un huerto que me presento en mi huerto, soy de Camasdeu. En Camasdeu nosotros tenemos, aquí hay, son huertos ocupados, es una zona que hemos ocupado para hacer huerto. Como donde yo vengo con la experiencia laboral de la tierra donde he vivido, y me estoy cultivando mi comida y he vuelto a recuperar el sabor de la comida porque me lo cultivo yo, mis tomates me lo cultivo yo aquí en Barcelona, mis pimientos, mis zanahorias, gracias que el huerto que tengo en Camasdeu. Puedo diferenciar otra vez la fotosíntesis de los alimentos, nos venden todo que es natural, que es bueno, no es así. Una persona que ha cultivado conoce la fotosíntesis de los alimentos, conoce el olor, conoce el sabor y conoce la textura de que esto es real. Pues yo no tengo dinero para comprar, me encargo de hacer esas cosas. Todo es esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen y Constantina. Súper interesante lo que contáis. Vamos a dar paso para no entorpecer más a Lorena y al final seguiremos con el debate. Gracias. Masasa la cholat, rala pari, ansa mahantartimento. Bonito día, bonito sol desde aquí. Ralna Sunuma, bonita noche hasta allá, tarde noche con ustedes. Es una alegría encontrarnos a la distancia. Les envío un abrazo a la distancia, hasta ahí donde se encuentran, ¿verdad? Hermanas, compañeras, Carmen Perales y Constantina Mañé. Un abrazo, hermanas y compañeras ahí, defensoras de la vida. Ahí, del territorio cuerpo y del territorio tierra, decimos nosotras acá. Saludamos también, vea la palabra de Henk, muchas gracias por traernos esos sentires, ¿verdad?, de lo que han estado dialogando allá con esas cercanías que han llevado a reflexiones de las graves complejidades, ¿verdad?, de Mozambique, y pues a CETEM también, ¿verdad?, con las intenciones que han tenido para que esté dialogando este día o esta noche, tarde-noche, con ustedes, a Jorge, a Bernard, todo el equipo que ha estado ahí dándole seguimiento a este espacio. Yo quiero, con esa hermosa energía, ¿verdad?, que han dejado del hilo de la palabra, quiero acercar un poquitito mi voz acá. Acá tengo una vela. Yo soy maya, soy una mujer originaria maya del pueblo maya Kekchi, del pueblo maya Quiché y del pueblo Xinka, tres pueblos indígenas ancestrales, donde la memoria milenaria de los pueblos acá ha sido una relación de vida con la alimentación ancestral maravillosa, desde hace miles de años. Entonces, el día de hoy, el pueblo maya, tenemos una cuenta calendárica, y esa cuenta calendárica es otro tiempo. Allá en Mozambique, en los pueblos ancestrales en Cataluña, y en los pueblos ancestrales, en lo que se hoy nombró hermana Constantina como África Central, también han tenido sus calendarios ancestrales. Antes de que nos llegaran las colonizaciones,
Aquí nos llegó la... Bueno, varias colonizaciones vinieron a estos territorios. Allá con ustedes, hermana, en Guinea Ecuatorial, si no estoy mal, pues también llegó colonización portuguesa. Pregunto, sí, ¿verdad? Aquí, pues también nos vino, hay una parte de acá, ¿verdad?, donde vino la colonización portuguesa. Acá también la colonización castellana o española, la inglesa, la francesa, la alemana. Y ahora con estos nuevos tiempos se están viniendo otras formas de neocolonizaciones a partir de las grandes industrias de las grandes industrias alimentarias, ¿verdad? Entonces hay que para nosotros es importante traer también esa memoria. Entonces yo quiero encender, estoy encendiendo esta luz, y con esta luz también es una luz que lo que nos invita es cómo en la cuenta de las memorias calendáricas de los pueblos ancestrales en el mundo tenemos relaciones de vida y de conciencia de nuestros cuerpos, con la tierra, con el entorno, con las personas, con los árboles, con todo lo que nos rodea que tiene vida. Y en ese sentido, yo quiero traer, ¿verdad? Voy a encender una candela color roja. Estas son nuestras, si quieren, simbologías cosmogónicas mayas para traer a este diálogo también la memoria de miles de personas alrededor del mundo que el día de hoy están en duelo, y están en un duelo que es un duelo político, porque están falleciendo y tienen miedo y están afectadas con el COVID. Y en medio de estos miedos y de estas complejidades, que son sumamente políticas también, está la disputa entonces de los cuerpos con toda la situación médica y alimentaria, que son dos bastiones fundamentales para la vida. Entonces, nos vamos a unir con todos esos duelos. Acá en Guatemala estamos acompañando la red. Yo soy parte de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial, que es una propuesta feminista que ha surgido desde mujeres indígenas que venimos de la historia de la defensa de territorios ancestrales. Mi historia viene de lucha contra minería, pero también vengo de hacer una lucha muy fuerte contra la entrada de maíz transgénico en comunidades indígenas y contra la entrada de lo que fue desde hace ya varios años de los tratados de libre comercio. Y ahí las mujeres hemos metido cuerpo, ¿verdad?, de una manera muy, muy importante en territorios indígenas. Entonces, quiero traer, ¿verdad?, estos sentires. El día de hoy en el calendario maya es un día con energía kawuk. Kawuk, en idioma maya, es el nombramiento de las comadronas ancestrales. Y las comadronas ancestrales tienen una sabiduría maravillosa y preciosa. Yo voy a juntar algo que dijo Gen y que ha dicho Carmen y Constantina, para tener esa cercanía donde nada está separado por muy distantes que estemos en las regiones del mundo. Gen dijo, a nivel mundial, ¿verdad?, está demostrado que son las mujeres las agricultoras a nivel mundial. Y también lo decían ustedes, Carmen y Constantina, ¿verdad? Que las mujeres hemos tenido un aporte para sostener la vida en el mundo desde tiempos también ancestrales y milenarios. Los feminismos plantean que las mujeres somos las inventoras de la agricultura, las descubridoras de la agricultura. ¿Sí? Y eso es cierto. No puedo ocupar toda la interpretación occidental de varios feminismos porque soy maya, entonces tengo que ir a mis raíces mayas para hacer una reinterpretación por qué las mujeres somos las inventoras, las descubridoras de la agricultura. Y eso solo se puede traer a una relación de conciencia por la vida profunda, no racional, como el occidentalismo nos puso a racionalizar mucho la vida y a ordenar mucho la vida, y por eso tenemos ahí muy naturalizada la racionalidad, sino me trae una relación de vida y de existencia por la vida. Voy a poner un ejemplo. El día de hoy en el calendario maya es Kawuk,
y trae toda una reflexión y meditación de ese hermoso hilo de las ancestras, comadronas ancestrales que han recibido la vida, los cuerpos que vienen a la vida. Las mujeres comadronas ancestrales tienen mucha cuenta calendárica lunar. Aquí me acompaña un calendario agrícola lunar, mira, agrícola lunar, ¿sí? Y no es casualidad, no es porque por la charla, siempre me acompaña, porque esto es parte de mi cosmogonía. Aquí están representadas las fases lunares, y las fases lunares, eso, es otra interpretación de relaciones de vida que no lo da la lógica neoliberal, capitalista, colonialista y patriarcal. Eso no te lo da, porque esa sabiduría de los pueblos, y cada pueblo tiene sus maneras, pero en el caso, aquí tengo yo el calendario agrícola lunar, que es el del pueblo Xinka. Aquí tengo el calendario solar, ¿verdad? También hay una cuenta lunar que se junta con este calendario, ¿verdad? Que es de pueblo maya. Yo soy maya y soy Xinka, por eso tengo esos dos calendarios. Pero en este calendario, mira, las comadronas ancestrales llevan la cuenta lunar, porque así como la Tierra gira alrededor, así como la Luna, perdón, gira, ¿verdad? Alrededor de la Tierra, 28 días, 28 días están conectados nuestros ovarios con el ritmo del movimiento lunar, así va la maduración de nuestros óvulos, y hemos sido las mujeres las que hemos llevado la cuenta de los ciclos de siembra y cosecha desde miles de miles de miles de años de existencia en el mundo. Así que tenemos un reclamo muy claro y directo, que si también la vida existe en el planeta, es porque las mujeres hemos aportado de manera, con un continuum ancestral y milenario de sabidurías para la preservación de la vida. Y por eso nuestras demandas son sumamente justas, porque mira, seguimos siendo las mujeres las que somos la mayoría de agricultoras en el mundo, pero las más empobrecidas, ¿sí? Seguimos siendo las mujeres en el mundo las que vivimos los efectos del femicidio y de la violencia sexual, del despojo, del saqueo, y entre toda la lógica del acaparamiento de tierras, somos las mujeres, ¿verdad?, las que nos disputamos el no tener, pero ni siquiera tierra para la siembra, ¿verdad? Y en muchos de los espacios de organización de la tierra, sigue la resentencia masculina y de los hombres. Entonces, ya lo decía allí también Constantina, varios de las capataces son hombres nativos. Entonces, quiere decir que en esta disputa que nos estamos haciendo las mujeres, no solo nos estamos disputando contra las lógicas coloniales que nos han llegado a los territorios ancestrales, sino que también tenemos una disputa muy antigua, que es ancestral también. Hacemos disputa contra formas patriarcales en nuestros propios pueblos, ¿verdad? A eso hace varios años yo le he nombrado como patriarcado ancestral originario, antes de que viniera las primeras colonizaciones a lo que es Abyayala. Abyayala es el nombramiento ancestral que decimos de lo que la colonia ha nombrado como América Latina y del Caribe. A mí no me gusta decir América Latina, me gusta decir Abyayala, porque es el territorio ancestral. La tierra tiene memoria ancestral y me gusta mucho decir Ishimuleu. Ayala Maya Xincali, Nai Ximuleu, Lorena Cabnal. Me gusta decir, yo soy Lorena Cabnal, ¿verdad? Soy de la tierra del maíz. Ese es el nombre de la tierra donde he nacido. Sin embargo, mira, hay ahí entonces una memoria territorial violenta de las formas de vida que teníamos los pueblos, ¿verdad? Hay ahí algunas rupturas que ya vienen también de un tiempo atrás, ¿sí? Ahí tenemos que seguir haciendo un trabajo muy fuerte y profundo los pueblos indígenas contra los cacicazgos indígenas, ¿sí? Y por eso es fuerte la lucha de mujeres negras o afrodescendientes o garífunas o como se nombren las hermanas y de las mujeres indígenas. Es una lucha muy, muy fuerte. Luego viene toda la colonización y nos trae otra forma patriarcal, colonial occidental, ¿verdad? Entonces, viene una lógica de usurpación, de despojo y de saqueo de los territorios, sumamente violenta, ¿verdad?
se conforman los estados-nación colonial y se determinan las fronteras de los países, ¿verdad? Y la distribución de la tierra para que se legitime el acaparamiento de la tierra, de lo cual hoy estamos viviendo los efectos, va a ser también un sistema bastante perverso, que en términos de legalidad se institucionaliza. Y hoy a través de leyes, mira lo que pasó en Guatemala, por ejemplo, en el contexto de la guerra contra insurgente, se impone una política de tierra arrasada y las comunidades y poblaciones indígenas de varios territorios muy ancestrales tienen que huir a lo que es México y refugiarse en México, por ejemplo. ¿Qué sucede con la tierra de hermanas, hermanos, hermanes? A mí me gusta decir hermanes también porque no quiero dejar solo relación de hombres y mujeres con la tierra. Si no es muy heterosexual y eso es patriarcal. Me gusta hablar de hermanes porque el castellano colonial impuesto es bien heterosexual y me gusta decirlo así para abrir a la pluralidad de vida que habita la tierra. Entonces, estas formas de colonización sobre los cuerpos y la tierra ha sido bien perverso, y ha sido perverso porque es acumulativo. Ahí hay lógicas patriarcales en relación con la tierra, la que viene la colonización, nace, surge otro sistema de opresión sobre los cuerpos y la tierra, que es el racismo. Ahí ya se junta despojo, saqueo, genocidio, violencia sexual, se crea el Estado-Nación guatemalteco, se determinan sus fronteras, se determinan leyes, poderes, ordenamiento político territorial, se legitima. Y entonces, en el contexto de la guerra contra insurgente, una de esas políticas que mencioné, la política de tierra arrasada, que saca hermanas, hermanos a México, mira, se crea la ley de titulación supletoria, ¿sí? Entonces, salen edictos, salen anuncios por el periódico, la radio, la televisión, de aquella gente que 10 años no estuviera ocupando su tierra. Inmediatamente esa tierra, muchos terratenientes, militares, genocidas, se acercaban a un juzgado municipal. Y claro, ¿qué iban a leer las hermanas, hermanos, hermanes en México? Un edicto sacado en medio de comunicación. Además, la tecnología no está como ahora, ¿sí? Estábamos en contexto de guerra. Entonces, nadie reclamaba la guerra, salían a los anuncios, el propietario de tal tierra que venga, que se presente, nadie reclamaba, porque las hermanas, hermanos, con comunidades masacradas y viviendo genocidio y violencia sexual en contexto de guerra, ¿verdad? Entonces la titulación supletoria va a otorgar de manera legal, ¿verdad?, títulos a grandes terratenientes militares que hoy son quienes también han concesionado, con la lógica de la entrada del neoliberalismo a estos territorios, han concesionado grandes extensiones de tierra a la industria extractiva, a las petroleras, ¿sí? Son kilómetros de kilómetros de palma aceitera que está sembrada en territorios ancestrales indígenas y que también son territorios que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de la guerra contra insurgente, como el Quiché, Izabal, Alta Verapaz. Y ¿sabes qué? No ha parado para nada que Guatemala tenga reconocida biosfera de resguardo maya. No ha parado para nada que Guatemala tenga uno de los centros ceremoniales más importantes de la territorialidad maya que hay en esta parte del continente, porque en territorio maya, en Petén, son miles de kilómetros, son cientos de kilómetros ya de palma aceitera que se sigue sembrando y sigue arrasando la biodiversidad o la pluriversalidad, la pluralidad de vida de la naturaleza, de los animales, ¿sí? Entonces es una, a nosotras a eso le llamamos violencia territorial, porque afecta tu territorio cuerpo, porque al final nos toca defender el cuerpo, nuestro cuerpo es un primer territorio de defensa. Es una violencia territorial sistemática, compleja, ¿verdad? Y por eso no dejamos de decir que es una violencia patriarcal, colonialista, racista, capitalista, neoliberal y ahora pandémica. Porque mira, con esto del COVID, con la entrada del COVID, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Si venimos de pueblos ancestrales que tenemos memorias alimentarias y las mujeres hemos aportado los ciclos de siembra y cosecha con las fases lunares, mira,
La pandemia aquí se declara en Guatemala el 16 de marzo, ¿verdad? Como estado de calamidad, ¿verdad? El estado de calamidad era para liberar los candados, ¿verdad? De licitaciones públicas de millones de quetzales. Y aquí se nos disparó la impunidad y la corrupción en este país. Ese es un efecto pandémico. Guatemala de por sí en el mundo se reconoce como un país sumamente impune y corrupto, sus altos funcionarios, y, ¿verdad? Pues ahora mucho más, ¿sí? Y el 16 de marzo, que se decreta, ¿verdad?, el estado de calamidad nacional por la pandemia del COVID-19, ¿qué es lo que sucede? Estamos en el mes de marzo. En abril a finales de abril empiezan la entrada de las primeras aguas según nuestro calendario agrícola lunar, ¿sí? Se supondría que en marzo estamos en preparación de la tierra, en crear condiciones de oxigenación, en mover la energía de la tierra, haciendo ceremonias de agradecimiento con las fases de la luna, el agua, toda esa relación cosmogónica de vida que tenemos. Se imponen los estados de sitio, en el mes de marzo se imponen los estados de sitio, se inmoviliza todo el país, ¿verdad? Absolutamente no hay movilidad para nadie. Y mira qué sucede. En mayo, nuestra cuenta, lo estoy relacionando con el calendario gregoriano porque no lo nombramos así en el calendario maya, pero en mayo es donde empezamos, los primeros días del mes de mayo empezamos a sembrar, después de las ceremonias de presentación de la semilla, ¿verdad? Para tener relaciones de conciencia y por qué hacemos una lucha profunda por seguir resguardando las semillas ancestrales, ¿verdad? Entonces, todo eso no se llevó a cabo. Creo que es importante entonces tener una mirada de predicción, y las mujeres ahí estamos teniendo una mirada predictiva desde que inició el COVID, no ahora, desde que inició el COVID. Con grave preocupación miramos y hacemos una predicción alimentaria de mucha gravedad, porque quiere decir que acá se ha violentado el ciclo de siembra y todo el proceso de resguardo de los granos, como frijol, como maíz, ¿sí? Como maicillo, aquí se siembra arroz también, es poco, pero se siembra. Las formas alimentarias ancestrales de granos que hay de este lado para la sostenibilidad de nuestra forma de vida, pues están en grave riesgo, porque la siembra no se realizó, ¿verdad?, en el mes de mayo. Se hicieron intentos mucho después, cuando ya se abrieron un poco los tiempos y que se quitaba el y que se quita, y se movilizaban los horarios del toque de queda. Hoy seguimos en toque de queda, todas las noches tenemos toque de queda. Entonces, la gravedad que hay de esta situación que fue en marzo, en abril, en mayo, nos ha llevado en este tiempo. Nosotros decimos, nuestras milpas ya tendrían que estar floreciendo, floreando, ya con el fruto ya para ir buscando su sazonamiento, ¿verdad? Para ir comiendo, ¿verdad? Ya ahorita en octubre, en noviembre, vamos comiendo los elotes, decimos, es decir, el fruto tierno del maíz, que hacemos cantidad de formas alimentarias de esto, pues resulta que no. Creo que eso nos está diciendo que en Guatemala, que es un país donde la hambruna ha sido una de las graves complejidades y que hay territorios acá donde se han decretado calamidad por hambruna, ahora hay que traer una relación de que la hambruna va a ser una situación mucho más ampliada en caso de países como Guatemala. Pero yo creo que no solo es Guatemala, ¿verdad? No solo es Guatemala, también es Mozambique, también es África Central, también son cantidad de territorios donde el impacto alimentario tiene efectos, ¿verdad?, más a mediano y largo plazo. Solo en Guatemala de enero a abril de este año hay reportados 13.740 casos de desnutrición grave aguda en niñez. Estoy hablando de abril, ni siquiera está el dato todavía cotejado a lo que vamos del mes de septiembre. ¿Eso qué nos está diciendo? En este país se siguen muriendo mujeres que al dar a luz mueren por sangrado excesivo porque están en tal grado de desnutrición
que no tienen fuerzas para dar a luz. Y entonces, yo quisiera decir que entre los efectos, y con eso quiero cerrar porque ya me estoy pasando ahí del tiempo que tengo, que entre los efectos que tiene, ¿verdad?, esta complejidad pandémica, nosotros como mujeres mayas nos gusta verlo en un contexto de un entramado histórico estructural de opresiones sobre los cuerpos y la tierra. El acaparamiento de las tierras, ¿verdad?, es el resultado de una lógica de poder violenta sobre los cuerpos y sobre la tierra, ¿sí? Y hoy, solo quiero ir cerrando con eso, en tiempos de pandemia, mientras las comunidades no podían movilizar sus granos, sus productos, las cosechas que estaban teniendo para entonces, para generar la alimentación, Guatemala es un país eminentemente agrícola, resulta que entonces no paró la minería, no paró la palma aceitera, no paró los carros y los vehículos con refrescos carbonatados como la Coca-Cola, como la Pepsi, y saludo la memoria de rebeldía de los pueblos que se pararon y dijeron, pueblo maya, quiché y cachiquel, que se pararon en este país y dijeron, no pasa un carro más de la Coca-Cola que nos envenena, porque no han dejado movilizar nuestras frutas, nuestras verduras, que eso sí es ahorita un producto indispensable para sostener la vida. Voy dejándolo por ahí porque yo sé que hay, ¿verdad?, sentires y seguramente el público también va a querer, ¿verdad?, compartir alguna pregunta, alguna reflexión, pero quiero dejar por ahí este hilo de la palabra. Usbantiosh, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Muy interesante. Solamente añadir una cosita antes de dar paso a las preguntas del público. No sé si la casualidad, querido, que hoy precisamente sea el Día Mundial contra el Desperdicio Alimentario, que es otra de las consecuencias, ¿verdad?, de la explotación del capitalismo en su versión agroindustrial. Y bueno, son datos de hace un año, pero estamos hablando, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Al final, en SETEM tratamos de incidir mucho en el tema del consumo, ¿no?, de lo importante que es tener un consumo consciente en la alimentación. Estamos hablando de que el alimento que se desperdicia en Cataluña en un año podría alimentar a 500.000 personas. Aproximadamente de media en cada casa se tiran como 35 kilos de comida por año de habitante. Entonces, bueno, es interesante tener estos datos también como para ver, ¿no?, que al final, de alguna manera, todas y todos podemos contribuir a esto. Y dicho esto, y agradeciendo también al Ayuntamiento de Barcelona, al Distrito de Nou Barris, a Noemí, que no he tenido la oportunidad, bueno, y a Ángela y a todas las personas que han estado también y que están permitiendo este espacio, contribuyendo a este espacio, quisiera dirigirme al público para proponerles, pues eso, que comenten, que hablen, que pregunten. Veréis, quien está en el público, veréis que tenéis debajo un apartado que pone preguntas y respuestas. Podéis, sí que os pediría que lo hagáis abierto, que no hagáis una pregunta individual al ponente o a la ponente, sino que lo hagáis abierto a todo el mundo. De esa manera, yo haré un poco de moderador, podré trasladar las preguntas. Tenéis dos opciones, que es hacerla escrita o, si queréis intervenir de voz, también tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Que quizás incluso más interesante, para poder intercambiar así como más en vivo. Así que, sin otra, dejo un poquito ese espacio. Y así. Parece ser que tenemos hoy un público tímido. Vamos a ver. De todas maneras, mientras las personas se animan o no, si alguna de vosotras, Carmen, Constantina, mi propio Gen, Lorena, queréis añadir alguna cosita a vuestra intervención, quizá también es el momento.
Mira, tengo una pregunta del público. Sí, la voy a dejar hablar directamente, ¿vale? Para no interrumpir. Sí, no la he visto, no sé por qué. Ah, vale. Elena. Mira, Elena, te hemos dejado paso directamente para que hicieras tu pregunta. No sé si querías hacerla de voz. Sí. Sí, para poner un poco de voz y que se oiga un poco la el caliu que diem aquí. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Es que tengo un pequeñajo aquí que ahora justamente está haciendo ruido. Mira, solo, bueno, agradecer muchísimo porque me parece súper interesante la disparidad que habéis conseguido. O sea, habéis conseguido tener un punto de encuentro muy, muy interesante, yo creo que en estas épocas de pandemia, que estamos todos ultra informados de todos lados, ¿vale? Bueno, felicitar, especialmente a Jorge, pero también a la gente de No Barris y evidentemente a los cuatro participantes. Vale, no me enrollo. Bueno, para mí la reflexión, un poco, a ver, a modo de conclusión, para mí la charla, ¿qué valoración hacéis cada uno de vosotros sobre la soberanía alimentaria en tiempos de pandemia? ¿Cómo la valoráis? ¿Podemos decir ya de que está en retroceso? O sea, tanto, y me estoy imaginando desde el huerto en Can Masdeu, de Constantina, hasta las tierras de Lorena. O sea, ¿cómo qué valoración hacéis? O si aún es demasiado pronto para hacer una afirmación en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Elena. Pues, por alusiones, no sé si Carmen, Constantina, que hace rato que no habláis. Bueno, a ver, un poquillo... Para nosotros, un poco lo que es el COVID, también es una oportunidad. Una oportunidad para que sucediera lo que ha pasado, que es que las vecinas, muchas vecinas que no se estaban organizadas o que no estaban, en una actitud más crítica, ¿no? Pues que han cogido y han dado un paso adelante y se han querido organizar también, ¿no? Entonces, para nosotros esta situación ha sido una oportunidad para que todos nos centremos un poquito más en esa soberanía alimentaria, que realmente, al ver también por un lado, ¿no?, que dices, vale, lo primero que, o sea, la primera cosa un poco más directa, ¿no?, de agresión hacia nosotras ha sido pues que mucha gente se ha quedado sin alimentos porque no tenía no podía comprar, o porque no tenía dinero, o porque no podía salir a comprar, o no podía ir hasta donde estaba el alimento, ¿no? Entonces, lo que es el concepto propiamente de soberanía alimentaria, posiblemente Henk o Lorena, igual lo tenéis un poco más, o Jorge, ¿no?, como más en esa parte más, bueno, más teórica, pero que nosotras lo hemos visto de decir, esto ha supuesto, este problema ha supuesto que saliéramos a la calle y ha supuesto que por un lado también, al menos desde la xarxa de support de Roquetas, pues están haciéndose cada vez que a las vecinas se les entrega una cesta, que son los jueves, en este momento no sé si son 20 vecinas que no recibían ninguna ayuda de ningún tipo, pues hay también una sesión informativa en la cual hablamos de alimentos, hablamos de retomar recetas, más lo que le decimos aquí casulanas, ¿no?, más de las que se hacían en los hogares, y que en cierta manera también sean más conscientes, y además esas cestas son de alimento fresco. Durará poco, y por eso, pero de alimento fresco y sostenible, o sea, que era alimento también, pues bueno, con unas condiciones para decir, ¿por qué no en un momento dado, en esta situación, no puede haber esas familias que tienen estas dificultades, pues con una, pues un algo más de decir, que puedan tener también, que sea una oportunidad para que puedan descubrir también esos alimentos y esas otras maneras de alimentarse y de ir tomando conciencia para esa adquisición de unos hábitos más saludables y, en definitiva, una conciencia
de esa soberanía alimentaria que ha de estar en nuestras manos. No pueden estar en las grandes empresas o ellos que nos determinen qué es o hacia dónde vamos. No sé. Yo creo que más bien ha sido concienciar los problemas de cada hogar, empatía, apoyo mutuo y la sostenibilidad de que cada uno, ese problema no es de una persona, sino es de todo. Que no falte un tomate de mi parte ni un pepino en una casa. Bueno, elevando poco a poco y ahí estamos. Ha sido duro, pues estamos sobrellevando a la medida posible que sea. Así es. Y yo quisiera decir que, bueno, nosotras lo hablamos más como autonomía alimentaria ancestral. Esa es como nuestra manera de nombrarlo. Y le llamamos así, y entre varias de las acciones que estamos haciendo para revitalizar, porque no es que aprendamos, sino estamos trayendo el despertar de la conciencia, decimos nosotras, ¿verdad? En el caso de comunidades y pueblos mayas, que como bien decían, ¿verdad?, las hermanas de No Barry, nosotras estamos haciendo un llamado al despertar de la conciencia en este tiempo pandémico para que también lo veamos como una oportunidad política también, una oportunidad que es un parteaguas ahorita en la humanidad, en las relaciones de la humanidad y en el mundo. Entonces, por ejemplo, nosotras como traemos una propuesta de que sanar es político y para nosotras la sanación es un camino cósmico político. Entonces traemos ahí nuestra intención en tiempo pandémico y en relación de la salud y la relación de bienestar integral de las comunidades mayas, particularmente niñez y mujeres, es que hablamos, por ejemplo, para hacerlo político, hablamos del acaparamiento de tierras, del despojo y el saqueo sistemático, de cómo se distribuyó la tierra y los grandes ingenios azucareros, cuánto es el consumo de azúcar diario que hacemos una familia, si eso lo multiplicamos por un mes, por un año y por los años de vida que tenemos, cuánto le estamos aportando al sistema capitalista de opresión que nos usurpó los territorios indígenas y que hoy son ingenios azucareros. Y si además traemos la relación cosmogónica, los pueblos ancestrales no consumíamos azúcar. El azúcar es uno de los peores inventos del colonialismo mundial, entre otros más, ¿verdad? Lo que se ha hecho del café, por ejemplo, que ha sido una vital planta ancestral medicinal, no solo para el consumo, ¿verdad?, de cafeína excesiva como se hace hoy en día, ¿verdad?, de los pueblos en África, ancestrales en África. Lo mismo ha pasado, ¿verdad?, con lo del azúcar. Lo que se ha hecho del azúcar y cómo nos deja de manera brutal adictivamente al azúcar es algo que tenemos que descolonizar en nuestras formas alimentarias. Entonces, el cuerpo no necesita azúcar. Y mira, científicamente está comprobado que los virus y las bacterias se alimentan de azúcar, ¿sí? Y que hoy y es impresionante la industria alimentaria mundial, ¿verdad? Porque uno de sus fuertes van a ser precisamente los azúcares y otras drogas como otras drogas sintéticas, porque lo que hacen es llevar al organismo a una adicción, ¿verdad? Y no consumíamos azúcar. Milenariamente nuestras relaciones eran con la fructosa, con el azúcar de las frutas naturales, con la miel, en todo caso con la panela en algún momento, ¿verdad? Pero no con el azúcar. Entonces, nosotras traemos una intención política porque hablamos del despojo, del saqueo, ¿verdad? Cosmogónica porque nos vamos a la memoria que hacían nuestras abuelas y ancestras para las formas de alimentación ancestral, los abuelos, ¿verdad? Esas hermosas formas alimentarias. Y ahí es donde nos gusta hablar, por ejemplo, de traer otra relación de conciencia con la vida. Virus han existido y bacterias desde hace millones de millones de millones de años y hemos convivido con ellos. La irresponsabilidad humana ha desarmonizado los ciclos de vida de los virus y bacterias, les ha manipulado y todo lo que ha resultado ahora, ¿verdad? Y el aprovechamiento político y económico de los países, ¿verdad? Y del capitalismo que no duerme el capitalismo, porque ahora los países que tengan vacuna y ahorita la disputa está y la carrera está entre qué país produce qué cantidad de vacunas, ¿verdad? Para poder vacunar al mundo mundial.
Y entonces ahí nosotros estamos haciendo un llamado a cómo fortalecer la inmunidad ancestral, desde despertar la memoria sanadora con plantas, con fases lunares, con tomas, con descanso, con meditación, estimular nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? De otra manera, como una respuesta ancestral inmune que nos permite y nos posibilita, ¿verdad?, con prácticas ancestrales, semillas. No es casualidad que hace un par de días la OMS y la ONU ahora tienen cómo se dice esa palabra en castellano, pero tienen una urgencia. Averigüen, están investigando las plantas que estamos ocupando, pueblos en África y comunidades indígenas, plantas, qué formas de curación hemos tenido ahorita en relación del COVID. Y África tiene mucho interés ahorita, la mega industria farmacéutica, ¿sí? Así que eso creo que ese es un elemento, ¿verdad?, muy interesante para plantearlo. Entonces creo que la alimentación ancestral es impresionantemente vital en estos tiempos. Yo saludo esas formas alimentarias, y cuando escuchaba a Constantina cómo ha traído su memoria territorial de su lugar de nacimiento al lugar donde ahora está, y cómo allí hace, ¿verdad?, una defensa de la vida con esos saberes, es maravilloso, ¿verdad? Y creo que de esa manera también hacemos una disputa en lo urbano. Y estoy interesada, por ahí vi una pregunta que se la están haciendo a Henk, ¿verdad?, que estoy interesada porque ahí hay algo que está sucediendo también, y hay alguien del público que está poniendo también atención a otra complejidad pandémica, y que yo también tengo interés en escuchar a gente que está planteando de ese aprovechamiento que está haciendo también otras formas del capitalismo en lo urbano y en las ciudades. Gracias. Gracias. Primero, y veo la pregunta ahora, pero... Primero, quería seguir con el comentario sobre COVID y dónde viene el COVID y qué tiene que ver, cómo responde la soberanía alimentaria a este nuevo problema. Cuando estalló COVID, no sé si os acordáis, pero en el principio había muchos problemas para que la alimentación llegaba a las comunidades en muchas partes del mundo. Y este era porque el sistema industrial en los puertos, en muchas áreas, no podía funcionar bien. Y hemos visto muchos ejemplos de gente con quien trabajamos nosotros, que de movimientos campesinas, de ONGs, de muchos grupos, donde se ve que en los pueblos, digamos, donde los circuitos eran cortos, donde la conexión entre las campesinas y el pueblo se podría hacer, la comida llegaba a la gente. Donde esta distancia era demasiado grande, o donde ya la gente dependía demasiado del sistema industrial, allí se causaron los problemas, porque allí faltaba comida. Y era muy claro, hay muchos ejemplos donde, en muchas partes del mundo, donde quedó muy claro que cuando hay conexiones directo entre los productores y los consumidores, donde los circuitos están cortos, esto funciona mucho mejor, es mucho más resiliente, es mucho más robusto que depender de que te traigan la comida de la otra parte del mundo. Yo creo que es esta constancia y esta realización está pasando. Mucha gente se dan cuenta y hay muchas discusiones cómo se puede hacer que volvemos a los circuitos cortos, que volvemos a reestablecer las conexiones entre productores y consumidores, y cómo volvemos a reactivar agricultura como lo teníamos antes, en vez de depender de importarlo de otras partes, o en vez de depender de lo que yo contaba antes, de una cadena de soja que alimenta cerdos en Vic y que al final está destruyendo el planeta. Yo allí soy optimista y veo que hay una tendencia muy interesante. La pregunta de Esther, que esta acentúa también toda una vuelta al campo, pero en forma de que la gente se quiere instalar fuera de los núcleos urbanos y se quieren instalar en casitas bonitas en los pueblos pequeños. Yo veo este problema ahí, pero yo veo también
allí, pasan las dos cosas a la vez. De un lado, veo un interés esperanzador, en el sentido de gente que vuelven a estar interesado a trabajar en el campo, a estar en el campo y a conectar consumidores y productores. Y obviamente, al mismo tiempo, hay un oportunismo grande también y un riesgo de que, en vez de volver a hacer que los pueblos producen alimentación y tienen una agricultura sana y un sistema alimentario sano, el riesgo de que la gente de las ciudades invaden los pueblos y compran las casas y replican la vida urbana, digamos, allí, también existe. Y yo creo que allí tenemos que trabajar juntos todos. Estamos con muchas organizaciones hablando cómo podemos potenciar esta vuelta al campo de una manera más positiva y más coherente. En vez de hacer que el campo se convierte en un gran terreno inmobiliario donde la gente quiere escaparse de las ciudades. No sé, Lorena, si esta respuesta te satisfecha. ¿O qué opinas tú? Sí, yo por ahí un poco con esas reflexiones en esas dos dimensiones que tú las has planteado, porque si bien es cierto, es maravilloso cuando nos encontramos con el despertar de la conciencia de mucha gente que se empieza a cuestionar e interpelar de manera profunda su estado de bienestar, cómo fue movilizado con toda esta situación pandémica, y entonces pensarse volver al campo, pero en una relación de conciencia profunda y de respeto profundo por la vida, sin que eso desplace las formas autonómicas de organización social, política, económica y cultural de esos pueblos ahí. Ese es por un lado. Y por el otro, exactamente como tú lo planteabas, ¿verdad? Creo que una de las grandes complejidades que hay ahorita, y en el caso de Guatemala se está viendo, es que a nombre de cómo generar, ahorita está aquí de moda, ¿verdad? Bueno, Guatemala siendo un país eminentemente agricultor, ahora está el boom, te los encuentras en bancos, en medios de comunicación, que te invitan, ¿verdad?, a que te armes tu huerto en la casa, y ese es uno, fíjate. Y luego el otro te está poniendo a que organiza comunidades para que comunidades hagan su huerto y empiece a hacer un ecoagroturismo, ¿sí? En sus lógicas del aprovechamiento, lo que decía Henk, en sus lógicas del aprovechamiento también capitalista urbano, que ahora se traslada a la comunidad, ¿verdad? Y donde allá las formas de organización de vida es de sobrevivencia en estos momentos. Entonces es bastante complejo. Nosotros estamos así con mucho cuidado también viendo todo esto. Creemos que las diferentes formas de organización, como lo están haciendo también algunas comunidades, es maravilloso. La Red de Sanadoras recientemente ha estado acuerpando a comunidades en El Salvador, Honduras y Nicaragua, que tienen una organización muy hermosa. Y ahí nos ha sucedido algo. Ha sido maravilloso porque, por ejemplo, en lo que se habla, por ejemplo, la territorialidad del Caribe, la costa Caribe, Guatemala, Honduras, Nicaragua, es muy interesante porque hoy estamos acompañando formas de huertos y huertos que son muy plurales, porque resulta que de estos lados del Caribe, por ejemplo, se siembra yuca, y la yuca es un alimento muy ancestral también de los pueblos negros, de África, de garífunas, aquí se nombran garífunas, ¿verdad?, de la costa Caribe, la mosquitia, ejemplo. Entonces, es bien interesante porque las hermanas afro traen sus sabidurías alimentarias, ¿verdad? De cómo se han preparado los alimentos y formas medicinales. Y luego, las mayas, también tenemos nuestras formas alimentarias y nuestras formas de medicina ancestral. Mira, lo que ahí está sucediendo es una fusión y es un abrazo maravilloso, ¿verdad?, que dialoga en estas dos dimensiones, y eso también ha sido sumamente maravilloso, las formas de organización también de las comunidades con autoridades ancestrales y cómo nos hemos articulado, lo voy a decir así, aún más
en redes, sobadoras, hueseras, yerberas, luneras, contadoras de tiempo, guías espirituales, comadronas ancestrales, hueseras. Ha sido maravilloso. Yo creo que, y creo que en este tiempo hay que también traer esa otra dimensión. Estos aportes por la vida también nos están dando, ¿verdad? Yo vuelvo a esa parte como se planteó al inicio, a que esta es una oportunidad de un tiempo político, cosmogónico, que nos pueda permitir volver a retejer mucho de la vida que ha estado roto, ¿verdad? Y creo que ahí las comunidades somos claves para esta temporalidad. Muchas gracias. Y si me permitís intervenir, traslado algún comentario que está haciendo el público. Primero un par de comentarios, luego una pregunta que vamos a ver si la compañera quiere intervenir en directo de voz. De momento el comentario. Sandra de Covinclas Cruz Paritar de Barcelona dice, para corroborar lo que ha dicho Carmen de la organización del barrio de Roquetas, quiero dejar constancia que en los barrios de Prosperidad y Trinidad ha funcionado también la organización para hacer llegar las cestas de alimentos a las personas necesitadas, mayores y jóvenes, o entrega en persona. Es un poco lo que comentaba Carmen del trabajo en red, ¿verdad? De las entidades, que ha sido tan, tan potente en esta época de COVID y de antes. Luego Noemí comenta, quizá en ciudades como Barcelona la soberanía alimentaria pasa por defender el consumo responsable y la defensa de la soberanía de la producción y el consumo. Bueno, son un poco comentarios bastante al hilo de lo que habéis estado comentando todas. Y luego hay una pregunta que no sé si Marina, que es quien la hace, quiere intervenir en directo. Bernat, mi compañero, estaba hablando con ella. Parece que no. Bueno, la formulo yo, si os parece. La pregunta sería para Lorena. Dice, delante de tanto sufrimiento, Lorena, de tanta violencia capitalista con el acaparamiento de tierras, ¿de qué forma va a sanar la tierra? ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿Debemos ayudarla todas conjuntamente, por ejemplo, a través de la meditación de mujeres? Otra pregunta para todas, para Lorena, Carmen y Constantina. ¿Qué plantas medicinales nos recomendáis para la inmunidad ancestral? ¿La Artemisa Nua? Dice ella. Yo creo que un poco con la pregunta, ¿verdad?, que plantea la compañera, creo que las formas van a ser plurales. Yo no creo en las formas uniformadas para poder solventar esta crisis pandémica. Creo que la sabiduría es plural y en todos los pueblos habita, y hoy estamos haciendo un llamado para que muchos de ustedes también vayan y hagan consulta con sus abuelos, abuelas, tías, mamás, madrinas, amoras, amores, amurus, como sé, personas en cercanía que tengan sabidurías. Si han sobrevivido las formas de la urbanización violenta, ¿verdad? Entonces hay ahí maneras y sabidurías también de relaciones de plantas, ¿qué se puede hacer? Yo planteo un poquito así muy, muy, ¿verdad? Mínimamente algunas de las acciones que estamos haciendo de este lado, porque cuando yo planteo la inmunidad ancestral, por ejemplo, no solo la estoy planteando como un estado de bienestar en este tiempo pandémico, porque algo que yo les planteo, por ejemplo, a los compañeros, ahí estoy hablando solo de hombres, de compañeros mayas o indígenas de diferentes pueblos, es, podemos quitarnos el miedo de vivir el COVID-19, podemos solventar y podemos tener la crisis del COVID y sanarnos del COVID. Pero una pregunta que yo estoy haciendo ahí, ¿verdad?, con una intencionalidad feminista, comunitaria, territorial, es, ¿y si me sano del COVID y sigo ejerciendo poder y machismo? ¿Para qué quiero este cuerpo sano del COVID si sigo ejerciendo relaciones de poder y control y violencia? Entonces, hacerlo también trae la dimensión política. Entonces, yo creo que ahí hay pluralidad de saberes y haceres. Y yo ahí también he estado haciendo un llamado al movimiento feminista mundial en diferentes espacios para que también se revitalicen las formas también de sabiduría plural de mujeres en diferentes territorios. No hay necesidad de copiar lo que hacen las mayas y traerlo e insertarlo acá, ¿verdad? Si aquí estamos en una comunidad plural donde hay mujeres negras con su sabiduría y con sus espiritualidades, esa es una manera con ellas,
¿verdad? Pero también las mujeres urbanas, las abuelas, ¿verdad? Mujeres mayoras, saben de recetas, saben de maneras, saben también, ¿sí? Entonces ahí hay elementos también que han sostenido la vida desde hace mucho tiempo y que han sido memorias de sanación y de resiliencia para las comunidades y los pueblos. Entonces, yo quisiera también decir, ¿verdad?, un poco que en el caso de nosotras, hablar de la sanación como camino cósmico político ha sido como una manera. Nosotras sí que hablamos de plantas que fortalecen la inmunidad. Nosotras, por ejemplo, estamos desmontando la lógica colonialista de dos sabores que nos impusieron en nuestras formas alimentarias, que es el dulce y el salado. ¿Sí? Porque los pueblos venimos de un consumo de elementos alimentarios de sabores muy plurales. Hay palabras que yo no las sé cómo traducir en castellano, porque no sé porque nunca he probado esos sabores fuera de territorio maya, por ejemplo, pero hay sabores muy particulares que no son salados, no son dulces, no son agrios, no son amargos, ¿verdad? Son diferentes. Nosotros hacemos consumo de frutas, de verduras, de flores, comemos muchas flores, semillas, hacemos combinación de semillas con flores, con tubérculos, comemos cáscaras, o sea, tenemos una alimentación muy variada. Entonces, yo creo que para nosotros algo que sí nos colabora aquí y en cualquier lugar del mundo es también traer la memoria celular a otra relación, ¿verdad? A otra relación con alimentos orgánicos, saludables. Y porque nuestra respuesta celular o las inmunoglobulinas o las defensas se van a formar no solo a partir de lo que consumamos de dulce y salado. Yo creo que allí algo que nos ha colaborado a nosotras, por ejemplo, es traer plantas tan ancestrales. Hay plantas maravillosas del otro lado, ¿verdad?, en el Mediterráneo, y que también se pueden encontrar para fortalecer la respuesta inmunológica. Por ejemplo, recordemos que como esto nos indigna mucho, todo, ¿verdad?, y quienes estamos en estos espacios de lucha y de lucha por la vida y la justicia social, pues nos indignamos mucho, y las feministas nos indignamos demasiado, ¿verdad?, contra todas las lógicas patriarcales. Entonces, recordar que para nosotros ahorita ha sido vital, por ejemplo, tener una relación de conciencia con el hígado y movilizar el sistema linfático. Eso es fundamental para nosotras, ¿sí? Podemos tener mucha sabiduría, mucha racionalidad política para enfrentar el racismo, el machismo, pero si los cuerpos están enfermos, no podemos hacer una lucha para la defensa de la vida. Entonces, para nosotras, por ejemplo, allá hay plantas maravillosas como el diente de león. Sí, eso se conoce, es una planta impresionantemente en el mundo. El diente de león, maravillosa. Si juntamos diente de león, que también tiene efectos diuréticos, y si juntamos allá alcachofas, ¿verdad? Sí que las hay, ¿verdad? Maravilloso el trabajo que hace la alcachofa junto con el diente de león. Y si juntáramos, ¿verdad?, con estos dos elementos, otra planta, pueden ser ya sea eneldo o hinojo, porque lo hay, ¿verdad? Con estas tres plantas, en una fase de luna llena, ahora estamos en creciente, el agua está ahí, hay más agua en los cuerpos. Cuando lleguemos a luna llena, los cuerpos están más edematizados, hay más retención de líquido, porque somos cuerpos en relaciones de fases cósmicas y lunares. Y beber ahorita agua que nos permita alcalinizar y llevar otro pH sanguíneo, va a estimular el torrente sanguíneo y por lo tanto el sistema linfático, que tal vez lo tenemos ahí con un montón de toxinas emocionales y también toxinas, ¿verdad?, de indignaciones y de consumo de alimentos químicos. Entonces, una invitación que nosotros estamos haciendo es aperturarnos a otros sabores, ¿verdad?, a otros aromas, porque el cuerpo... No me gusta hablar en términos occidentales médicos, pero el cuerpo elabora neurotransmisores con olores, con sabores, y las inmunoglobulinas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con fases lunares, con el agua, con el sol, ¿verdad? Con el río, con el bosque, no es lo mismo alguien que toca la tierra y tiene relación con la tierra, alguien que no lo hace, ¿verdad? Ahí hay una diferencia sustancial en su sistema inmune. Entonces,
Yo quisiera dejar, me disculpo porque estoy hablando ya mucho, pero quiero hacer ese aprovechamiento de sugerir, ¿verdad?, de invitar, movilizarnos el sistema linfático tomando plantas diuréticas. Es maravilloso y estamos en una fase de luna maravillosa para hacerlo, para orinar las indignaciones, decimos nosotros, en nuestro proceso de sanación. Vale la pena, ¿verdad?, fortalecer y desmontar las lógicas o hegemónicas del capitalismo médico que dice que no es cierto que tomando plantitas, hierbitas, ¿verdad?, vamos a matar al COVID. Es cierto, si tú tomas agüita de limón, solo eso, no vas a matar al COVID, eso es cierto. Pero si tú tomas el agua de limón, jengibre, y a la vez estás defendiendo el agua contra las grandes transnacionales, ¿verdad?, como las que tiene aquí sus inversiones el Constantino Pérez, en más de 40 kilómetros en territorio quechis y una cantidad de presos políticos, esa agua que te estás tomando tiene un significado político de defensa de la vida. Ese limón que le estás poniendo tiene otra relación política, ¿verdad? Si le pones sal marina, estás alcalinizando. Si a eso le pones un poquito de miel, pues también, y si te lo tomas va a ser un suero que te va a colaborar muchísimo para hidratarte, ¿verdad?, en este tiempo. Entonces quiero dejar como esta invitación, plantas, hay variedad de plantas, pero también es una invitación a acercarnos a las formas locales que tenemos de sabidurías plurales en este tiempo. Muchas gracias, Lorena, y al resto de compañeras y compañeros. Estaba provocando a ver si el público quería hacer alguna pregunta más. De momento solo tenemos un comentario más, que vuelve a ser Sandra de Covinclas, que bueno, que está diciendo que ha sido magnífico, Lorena, que le ha gustado mucho, muy completo y muy de mi agrado. Felicidades. Son felicitaciones. Pero no tenemos ninguna pregunta más así como más concreta. Así que si no hay ninguna tímida o ningún tímido de último momento que decida arrancarse ahora, daremos, bueno, os dejamos el espacio si queréis hacer algún pequeño broche, algún pequeño cierre. Carmen, creo que levantas el pie. Sí. Vale. Está. Vale. Bueno, como sobre la pregunta que nos han dicho la chica, sí, aparte de Artemisa Arnau, si hay otra manera de reforzar nuestro sistema inmunitario. Yo como sociosanitaria, aparte de, he estado trabajando en la pandemia, aparte de mi reconocimiento médico de lo que he estudiado, yo tengo mis propios refuerzos que yo hago diaria, como ha dicho la Lorena, el jengibre con limón, hinojo, hay que mezclar con un poco de canela. Tenemos que tomar ahora cosas que refuerzan nuestro sistema inmunitario. Recordamos que el jengibre, bueno, quita, es purificadora, más encima refuerza el sistema inmunitario y sobre todo, que no se olvide de echar un poco de canela, que es buena. En mi tierra tomamos una hierba que se llama citronela. Yo lo tengo plantado. Yo me voy a Guinea, yo traigo medicina aquí. Yo voy aquí, yo llevo allá. Yo soy transportista de semillas, yo lo voy a decir así. Porque quiero equilibrar lo que me falta aquí, que me falta allá, que la gente lo conozca. Se llama citronela. Citronela es una hierba que yo hago mis infusiones por la mañana. Yo lo tomo, yo echo un poco de miel. Yo me voy al trabajo. He estado en medio de pandemia, he estado trabajando Hospital Pera Virgili como sociosanitaria, no por nada, sino que a luchar para que no pego nada, porque estaba en departamento de paliativos y ahí la cosa no pinta nada bueno. Hay que tomar sobre todo el eucalipto, es muy bueno porque esa pandemia ataca el sistema respiratorio. El eucalipto hay que hacerlo de vez en cuando, infusión de té verde, que no se olvide. La menta, la infusión de menta es buenísimo, hay que tomarlo. Y sobre todo cogemos cosas como ha dicho el hinojo, es hay que hacer mezcla de el chá. Sí, hay que hacer mezcla de esas hierbas
y hacer buenas infusiones, nosotros mismos podemos intentar a prevenir eso, esa gran enfermedad. Ya sabemos que no tiene cura, pero el limón y el jengibre y un poco de miel cada mañana ayuda mucho. Yo quería comentar, a ver, nos sentimos muy halagadas de que hayáis contado con la Asociación Son del Barri, pero nos gustaría dejar mención de otras muchas entidades que hay en Nou Barris que realmente están haciendo una labor excepcional con todo el tema de las xarxas de apoyo, con todo el tema alimentario y de soberanía alimentaria. Tenemos Asia, tenemos los huertos comunitarios, que en este momento hay 4 huertos comunitarios muy interesantes en Nou Barris, cada uno de una manera con sus posibilidades, haciendo mucha sensibilización, cada uno de ellos. Luego también tenemos las cooperativas de consumo ecológico, que también es otra manera de también luchar mucho para intentar hacer, bueno, conseguir esa soberanía, que no sé si es soberanía o es simplemente que nosotros seamos los poseedores de lo que comemos y de lo que decidimos y de que nuestro consumo sea sostenible para este planeta y para todos. Os damos muchísimo las gracias por haber contado con nosotras. Nosotras sobre todo también queríamos un poco que se supiera todo un poco, pues esa parte que tenemos de, bueno, de un poco de autoocupación colectiva, desde lo que es la parte física, mental, social y bueno, y luego económica, para todo ese, para tener todo ese equilibrio hacia el bienestar que un poco todos necesitamos, ¿no? Pero que nunca tenemos muy mucho en cuenta, pues toda esa parte física y emocional que es fundamental para conseguir y para también tener puestos de trabajo que, bueno, que nos sintamos cómodos y a gusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen y Tina. Bueno, aquí siguen los halagos, ¿eh? Dice Marina que sois fantásticas, gracias por vuestra visión, gracias a Grain, gracias a SETEM. Pues muchas gracias a Marina y a todas las espectadoras y espectadores que nos han estado siguiendo. Bueno, creo que hemos cumplido el horario, hemos sido bastante germánicos en eso, así que bien, muy enriquecedor. Muchas gracias de la parte de SETEM, de Soberanía Alimentaria, a todas vosotras, a Lorena, a Genka, a Carmen, a Constantina, por haber tenido la amabilidad de participar y enriquecer este debate. Y sin más, pues me despido por mi parte, si queréis añadir alguna pequeña cosa al final. Y si no, sí que os pediré a las conferenciantes que veáis 2 minutitos, desconectaremos del público y, bueno, nos daremos una calidad de despedida entre nosotras también, que nos la merecemos. Un saludo.